¿Qué tal, chicos y Gerier? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coromon. Trajimos este juego hace unas dos semanas como primeras impresiones. ¿Dos semanas o un mes? No me acuerdo. Y gustó bastante, a mí particularmente me encantó. Es como Pokémon, o Pokémon, pero a mi parecer, mejor. Sé que ha tenido un estreno en Twitch bastante accidentado. La gente se ha quejado de que ha tenido muchísimos crasheos, problemas de rendimiento, bugs, de todo, ¿vale? No sé si lo habrán ido resolviendo, pero bueno, yo voy a probarlo. Voy a grabar un episodio más. Y si queréis una serie, déjate ahora mismo un pedazo de like, ¿vale? Ahora mismo, un pedazo de like, que no te cuesta absolutamente nada, ¿vale? Un botoncito, dale click. Y un comentario si quieres, ¿vale? Así que vamos a continuarlo. Si quieres ver el episodio anterior de primeras impresiones, te lo dejaré también en la descripción, junto con el enlace de Steam, si lo quieres jugar, descargar, lo que sea. Y poco más, la partida se guarda de la beta a aquí, lo cual es maravilloso. Habíamos llegado al primer pueblo y teníamos ya un pequeño... Teníamos un pequeño grupo de coromones. Tenemos a Nibelgar, que estaba guapo. El tiburoncillo este, que tiene como un anillo, no sé. Tipo de agua. Rareza raro. Mordisco, refugio, rugido poderoso, ráfaga no sé qué. No tiene nada equipado. Cuando el coromón tiene las PV completos, cualquier daño reducido un 40%. Vale, está bien. Y también teníamos otros... ¿Por qué no puedo ver los demás? Patterbit, que era como un bichito. Silquil, que era un pájaro. Y teníamos a Mino, que era de fuego. Lo cual no está nada mal. Hitos, no tenemos nada, ¿no? Gana 5 batallas. Ah, mira. ¿Y esto qué será? ¿Esa experiencia para qué es? Level 1. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Vale, como nivel de cuenta o algo así, ¿no? Has reclamado tu bonificación de promoción. Pastel de vida, ¿vale? ¿Y esto? 1000 dineros. ¡Go! Ah, mira, vas subiendo como la cuenta y te van dando cositas. Hostia, hay un montón, ¿no? A ver, el último nivel, el 50. ¿Esto qué es? Ni idea. Eso está chulo, ¿eh? Veamos aquí. Pam, 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 pam. Colaborar en el centro de entrenadores es genial. Puedo ver coromón de todo tipo. Vale. Amo cuando viene Nina. Espero que esté aquí por no sé qué. Vale. Déjame en paz. Voy a quitar el ratón de la pantalla. ¡Eh, Weedle! Ah, no, es una. ¡Slytherin! Slytherin. Pequeño guiñito a Harry Potter, ¿no? Estos coromón parecen tan felices caminando libremente por el campo. Nunca me atrevería a meterlos en spinners. Quiero decir, ¿cómo pueden llegar a entrar en uno? Buena pregunta, ¿no? ¿No habrá algo por aquí? No. ¿Se podía ver el mapa de alguna forma? Mundo. Mundo. La primera ciudad, que se llama Oiville. Luego está el Parque Radiante y el campus de Luxolis, que es donde empezamos la aventura, ¿no? Venga, vamos a continuar. Gente, hace muchísimo frío. Uf, me duelen las manos. Taller de Perrin. Judas, que vive en la parte este del pueblo, es un gran jardinero. Sus frutas son las más sabrosas. Mi papá es un hombre muy sabio. Está construyendo algo fantástico en el sótano. Una sala sadomasoquista. ¿Esto qué? Algo de teletransportador, dice. ¡Eh! Mi paquete, ha dicho. ¿Qué paquete? El que llevo aquí colgado. Lo siento, por un momento pensé que eras otra persona. Mi nombre es Noah. Estoy trabajando en un teletransportador que conectará Hyoville a la red de viajes rápidos de Velua. Todavía estoy esperando las últimas partes que necesito para completar el teletransportador. Las encargué de Campus Deluxe Solis. El paquete ya debería haber llegado. ¿Quizás estés dispuesto a ayudarme? ¿Podrías averiguar qué está reteniendo mi paquete? Claro. Por la cara. Pedí las piezas en la tienda de campus de Luxolis. Quizás podrías empezar por allí. Estaré en mi taller haciendo los últimos ajustes. Te estaré esperando. Vale, misión iniciada. ¿Habrá cosas por aquí? ¿Secretitos o algo? A ver qué hay en el sótano. Si tan solo tuviera esas partes. Bla, bla. Le faltan algunas piezas. Vale, otra misión que hay que cumplir. Buscar las partes esas. Hay que volver al... Hay que volver a Luxolis. O sea, hay que hacer backtracking. Poquito, ¿no? Vale, estoy mirando a ver si hay cositas secretas, ¿sabes? ¡Eh!
Habilidad instantánea, ¿eso qué es? Equipamiento, no sé qué. Spinner, spinner de ensueño, teléfono. Esto. Enseñar habilidad mordisco venenoso a un Coromon. Ah, vale. Retornador Lux controlado de forma remota. Regresa al campo de Lux Solis. Chip de datos. Vale, puedo utilizar eso y volver rápido allí. Me encanta la jardinería, sobre todo plantar frutas. Dice, tan solo planta una fruta cuando veas una maceta vacía. A cambio podrás cosechar las frutas de aquellas plantas que ya han crecido por completo. Lo mejor es que no tienes que regar las plantas, la maceta lo hace por ti. A ver. No tengo frutas, vale. Qué chuto, qué chulo, perdón, qué chuto. Las frutas pueden darle ventaja a tus cromos en las batallas, también son muy sanas. Ten, compartiré una espada contigo. Fruta juba. Ah, son como las bayas, ¿no? Del Pokémon. ¿Qué fruta debería plantar? Restaura el 75% de los PE cuando está a punto de quedar exhausto. Restaura el 50% de los vidas en estado crítico. Incrementa los PX ganados al participar en una batalla. Voy a plantar esa. Vamos a dejarla ahí plantada. Y en esta de fuera vamos a plantar esta. Y aquí. Ah, ya está plantada, vale. ¡Ey, por aquí! Disculpa, perrito, a veces me está enseñando cómo talar árboles. Me equivoqué y el árbol cayó por el lado contrario. Si tan solo hubiera alguien lo suficientemente fuerte como para quitarlo del medio. Vale, no tengo yo nada de eso, ¿no? Vale, pues no hay más caminos por aquí. O sea, literal que no hay más caminos, ¿no? Ahí hay un hacha. ¿Por qué no coges el hacha, bobo? Pum, pam, pam, po, pum, pum, pam. Cofrecito. Un spinner, vale. Fruta thick. ¿Qué coño es una fruta thick? Extrae el veneno inmediatamente al ser envenenado. Hostia, eso es muy bueno, ¿eh? Tampoco puedo mover esto. La fruta esa está guapa, tío. Para cuando vayas a un gimnasio de tipo veneno o algo de eso. Kerrin, hermana mía, me he enterado de que fuiste tú quien presentó su queja sobre los minerales no lo suficientemente brillantes. Sé que hemos tenido nuestras diferencias desde que éramos niños, pero me gustaría sobre esto, ¿ven? ¿No hay nada? Pues nada. Podemos volver al campus, ¿eh? Y hacer la quest que nos han mandado. ¿Por aquí hay algo? ¡Ojito! ¡Ah! No puedo ir a esa caja. Momento. ¡Un cofre! No lo había visto. ¡Piedra Fénix! ¿Cómo exploro, eh? Es que... ¿cómo exploro? La piedra Fénix supongo que es para resucitar, ¿verdad? Revive un Coromon y restaura completamente sus PVs. Restaura completamente sus PVs. Partidito baloncesto, señora. Venga, unos tiritos. ¿Encontraste un mino para intercambiar con mi Butsy? No. Tengo un mino. Pero no quiero dártelo, pelotudo. Vale, vamos a una cosa. Siempre me equivoco. Retornador. ¡Bum! ¡Ole! Vale, ¿dónde están las piezas del señor este, tío? Diario es. Encuentra un mino. Ya tengo uno, ¿no? El paquete de Noah se ha perdido. Debería preguntarle al encargado de la tienda del campus de Lux Solis. Fuerzas especiales Titán. Debería hacer una visita al herrero Perrin en Oyville. Él puede instalar mi recall de asistencia. Pero no estaba el tipo. A ver, igual es aquí. ¿Eres tú? No me envió aquí. Dijo que te encargó un paquete, pero que aún no ha llegado. Ah, me olvidaba de eso. Hace poco que lo envié. El paquete no tuvo que haber llegado muy lejos. Ya debería estar llegando.
Si el paquete no ha sido entregado todavía, entonces debe estar en algún lugar entre aquí y Highville. No puedo dejar de atender a la tienda, pero quizá puedes echar un vistazo por la parte... Vale. Por Parque Radiante, ha dicho, ¿no? Pam, 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 pam. Este sitio lo exploramos entero, ¿verdad? Creo que sí. Creo que lo exploramos entero. Bueno, pues mira, es una ocasión para volver a... Para recorrernos el sitio, un poquito de backtracking y luchar. Pastel de vida, let's go. Me convertiré en el mejor. El mejor que habrá jamás. Mi meta es ser entrenador. Vale. ¿Tú qué me cuentas, crack? A mover pelear a otros entrenadores. Hay muchas estrategias que puedes emplear. Me gusta enfocarme en agotar los PD de mi oponente. Luego puedo atacar sin que me lo impida cuando necesito descansar. Los truquillos, ¿no? Brilla con esplendor. Brilla con esplendor. Es el eslogan de Luke Solis. Brilla con esplendor. Joder, adoctrinados, ¿no? Hay un cofre ahí. ¿No había explorado este lugar? What? Pastel compi. ¿De qué te ríes? Te doy un guantazo, así. Vámonos. ¡Ay! Tengo hipo, coño. Parque Radiante. O sea que el paquete tiene que estar por aquí en algún lugar, ¿no? ¿Podrías ayudarme? ¿Puedes atraparlo por mí? ¿Problemas con...? ¿Qué quiere? Espérate. Tengo que atrapar un coromón para el tonto este. ¿Cuál quiere? Acaba de capturar coromón. Me ha pedido que capture uno por él. Vamos, que eres un inútil. Ya está, dilo claro, eres un inútil. Vamos a capturar uno, venga. Venga, este ya lo tengo. Y todo alcanzado. Como mola, ¿eh? Mordisco. ¿Cómo puedo ver aquí, no? 21. Velocidad, precisión, no tiene nada. El veneno le hace doble. Pero no tengo veneno, así que mordisco. Una herida sangrante, ponía. Au. Uno de vida. Vale, Spinner. Como me quedé sin Spinner por tu culpa. ¿Cuántos hitos? Me está hinchando de hitos. ¿Has podido? Sí, lo conseguí. Toma este. Abandona tu equipo, no pasa nada. Jerón, ¿qué haces? Se supone que debías capturarlo tú mismo. Devuelve ese cromo inmediatamente. No, quédatelo, coño, no, que esta mierda. Spinner plateado. Son como las Super Balls, ¿no? No, pero a ti te voy a liberar. Liberar, no te quiero, vamos. Sí, sí, hasta la vista. Vale, hitos. He completado un montón de ellos. Vale, reclamar. Level 3. Vale, estoy grabando, tengo audio, por cierto. Sí, ¿no? Sí, ok. Vale, ¿dónde está el paquete del tonto este? ¿Puedo pescar en este juego? D
Debo poder pescar de alguna manera. Y el paquete está ahí, míralo. Supongo que es ese, ¿no? La hermosura de la naturaleza, no sé qué, cállate. Dadme una caña de pescar, por favor. Laboratorio I+D. Míralo. ¿Habrá una caña de pescar en algún lado? ¿Y esto? Ah, Spinner Helio, no sé qué. Esto no es nada, vale. ¿No hay coromones aquí dentro? No, no tiene pinta, ¿no? Los coromones salvajes viven en la hierba, en el agua y en las cuevas. A suerte de tener suficientes spinners si quieres atrapar algunos. Buen consejo. Bueno, no hay nada por aquí, tío. Un cofrecito o algo. Pum, 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 pum. ¡Qué juegazo, ¿no? Ey, me están llamando. Ah, me están llamando. Un segundo. Un segundo, ¿eh? Perdón, ya está. Un segundito, chicos. Parece que es importante. Espérate. Vale. Perdón, ¿eh? ¿Cómo alcan... ¿Cómo alcanzo ese paquete? Armado, ese no le tengo, creo, ¿eh? Armado, este es débil. El veneno le hace por 2. ¿Por qué pone que pone 22? ¿Por qué dice que tiene 22? No entiendo. Ah, 22 PE, los puntos de energía, ¿no? Uf, qué one shot, papá. A ver. A este no le tengo, voy a capturarlo. ¿Segundo? Vale. Bien. No. No. Pim, pum, pum, pum. Nivelgar ha despertado parte de su potencial. Vale, aquí los coromones suben 2 niveles, ¿vale? Tienen el nivel normal y el nivel de potencial o algo de eso, que te permite repartir puntos, ¿vale? A tu antojo. Entonces, puedes subirle vida, puedes subirle ataque, ataque especial. Conservar el resto. Ah, bueno, conservar para más tarde, ¿no? Puntos de energía, velocidad, defensa. Yo voy a subir daño, tío. Ataque especial, esto y vida. Y además sube al 9 y también gana un poquito más. ¿Entendéis? Está bastante guapo, eso está muy guapo. Vale, ¿cómo alcanzo el paquete del señor ese, tío? ¡Eh, el cartero! Míralo. Disculpa que te haya alarmado, pensé que un cormón salvaje había saltado sobre mí. ¿Un cormón? Solo te atacarán si caminas sobre la hierba alta. Vale. No puedo avanzar más a través de la hierba alta, estoy atrapado aquí. No voy a poder entregar este paquete. Bueno, dámelo a mí, tonto. ¿El paquete para Noah? Sí, pero nunca llegaré mientras mis coromones estén debilitados. Soy tan estúpido. Podría acompañarte a través de la hierba y así podrás al centro de llegar al centro de... ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Muchísimas gracias. Bien, guía el camino. Vale, pero voy a poner otro... Cambiar. ¿Ponemos aquí? ¿O ponemos a Mino? Bueno, Mino podría tradearlo. Voy a poner a Silquill. Está a nivel 4 el Silquill, tío. ¡Eh, un Mino! Que me lo pide el tonto aquel. Mira, por 2 agua y viento. Vale, yo tengo ataques de viento.
Garra, arena de bolsillo. Esto creo que lo que hacía era... me baja el ataque especial, ¿no? Ah, la defensa. Esto le baja la precisión, ¿no? Coletazo. Bien. Es muy rápido el tipo, ¿eh? ¡Ah! Vale. Vuelve, vuelve. Casi me revienta, coño. Venga, Patterbeat. Vale, me baja defensa, no pasa nada. Sondeo. Lo que pasa es que me gustaría poder ver mis ataques, tío. Vale, objetos. Spinner. Coletazo y pose tierna. No tiene nada equipado. Pasivo, motivado. El detonador del oponente, Coromón se motiva y aumenta su ataque y ataque especial. No. Hito alcanzado, bien. ¡Bien! ¡Level up! Un poquito de todo. Ah, Silquil no sube de nivel. Vale, pues vamos a poner a este tío delante. Porque a Silquil le han reventado la puta cara. Vale. ¡We did it! ¿Qué hay del paquete? Ah, sí, bien. No sé cuánto. Quizás tú puedas entregar el paquete a Noah por mí. De esa manera puedo ponerme al día con mis otras entregas, bla, bla. Paquete de Noah. Bien. Fuera de aquí. ¿Qué tengo en el bolsillo? Un retornador. Lux. ¿Ha tenido esto conmigo todo este tiempo? Mira qué hora es. Tengo que irme. O sea, tenía para hacer teleport el subnormal. Pero bueno. No puedo acceder ahí. Porque hay un camino, ¿no? Secreto. Vale, llevaba un cofrecito. Y aquí llegamos al pueblo, ¿no? Correcto. Y a ti puedo darte el mino que acabo de capturar, que es este. Mina abandona mi equipo y Bootsy se ha unido a tu equipo. Voy a entrenar mi nuevo mino en Parque Radiante. Quizás nos veamos de nuevo. Venga, crack. A ver, me ha dado un Bootsy nivel 8, chaval. Es una abeja, ¿no? Tipo normal. Especie Beetle. Rareza común. Spinner, no sé qué, nivel 8. Derribo, furia y abejas venenosas. Es un ataque tipo normal. Normal, veneno. Envío un ejército de abejas venenosas con toxinas de lenta reacción, infligiendo veneno al objetivo en el próximo turno. Espérate, que no vi la pasiva. Cuando el Coromón actúa después del rival, localiza estratégicamente sus puntos débiles y ataca con doble probabilidad de golpe crítico. Está guapo, ¿no? Vale, espérate, vamos a curarnos. Gracias. Vale, ¿quién tiene que darle las piezas esas? Ah, el del sótano, es verdad. ¿Era aquí? No, aquí no era. ¿Era en el establo? ¡Mis muertos! No me acuerdo. Hay un señor allí. ¿Y habla contigo? No sé. No lo había visto. Fruta fic. Fruta gao. Fic y gao. ¿Dónde está el tipo de...? ¿Es aquí? ¿Dónde coño era, tío? ¿Dónde?
¡Otro cofre! Cupón del 25% de descuento. Me imagino que eso puedes utilizarlo una sola vez con algún ítem, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una escalera? Ah, no. Vale, ¿dónde coño estaba el tipo este? Del laboratorio. No me acuerdo. Por cierto, ¿habrán crecido las macetas? Ah, es aquí. ¿Habrán crecido las macetas? No creo, ¿no? Muy pronto. Toma, tonto, anda, toma. El encargado envió el paquete. Vale, el repartidor es tonto. Ok. Error de principiante, nada. Tengo el paquete justo aquí. Vale, el paquete de Noah. Esto es genial. Con estas partes tendré la máquina lista y funcionando en poco tiempo. Me podré trabajar ahora. Vale, todas están instaladas. Unas últimas calibraciones. Ahora, Jerry, prueba la máquina, ¿eh? Si te desintegras, pues bueno, no pasa nada. ¿Ves? ¿Por qué no lo pruebas? Puedo viajar donde quiera, ¿no? Hyreville, Parque Radiante o Campus de Luxolis. ¡Ah, mira! ¡Ah, te marca los coromones que están aquí! Una preciosa zona para hacer picnic o entrenar tus coromón. A menudo se pueden encontrar supervisores de Luxolis instruyendo a sus alumnos. No está disponible. En este campus, bla, bla, venga. Y puedo volver aquí. Me falta uno ahí, ¿eh? Una ciudad tranquila, escondida en el bosque. El centro de entrenadores local es un buen lugar para relajarse junto a tus coromón. Vale, los teleports. Está bien esto, ¿eh? Velva, ¿cómo? ¿Qué ponía? Velva está en deuda contigo. Gracias a ti todo el mundo puede viajar fácilmente desde Hailwheel. Vale. Pues ya he completado un montón de misiones. Mira, diario. Me falta esta sola. Debería hacer una visita al herrero Perrin en Hailville. Él puede instalar mi recall de esencia. Pero ¿dónde está el tonto ese, tío? ¡Mira! Ha brotado. ¿Dónde está el herrero este de los cojones, tío? Pum, pum, pum. A ver, el herrero tiene que estar en la herrería. Está. O sea, no tiene que haber más misterio. Ahí no puedo entrar. Ah, sí, sí puedo. Tú no eres, ¿no? No. Perrin está atrapado. ¡Ah! Venga, venga. ¡Hostia, qué grande es! Mierda, es level 8 el tío. Le afecta por 2 el veneno. Yo no tengo ataques de veneno, ¿verdad? No. ¿Sondeo que hacía? No me acuerdo, tío. Hostia, lo que me ha pegado. Bueno, equipo. Pero yo a quién saco, me va a reventar con quien sea. ¿Mi buzzi? ¿Saco a Mino? Es que es level 5, me va a reventar. Bueno, pues un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Venga, Nivelgar, encárgate, anda. Tírale agua, a ver si la hace. Es rápido el tío, ¿eh? 8 de daño le he hecho. Mete el otro. Mordisquito. ¡Ah! No mueras, ¿eh? Bien, Butterbeard ha despertado su potencial. ¿Yo qué le subo, tío? Velocidad, ataque y ataque especial, ¿no?
Y Mino también. Ataque especial. Ataque especial y ataque. Es de fuego, tengo que subir el poder del fuego. Estaba trabajando tranquilamente en este cerco cuando de repente ese Vizsgil se me acercó por sorpresa. De cualquier manera, gracias por ayudarme. Vale, ¿quién lo pregunta? Mi nombre es Jerry, vengo a buscarte de parte de Regal. Ah, para que sale un recall de esencia, ¿no? Perfecto, me pongo manos a la obra entonces. Ven, vamos a mi taller. Que hay cosas aquí. Bienvenido a mi taller. Sí, lo estoy. He estado haciendo spinners día y noche durante las últimas semanas. Soy uno de los pocos que trabaja para Luxolis y tiene la habilidad suficiente como para hacer spinners. He estado trabajando duro, pero puedo ayudarte con tu guantelete. Estoy bastante familiarizado con la tecnología. Vale. Aquí está mi guantelete. Guantelete. Mientras trabajo en guantelete, ¿por qué no visitas la biblioteca? Ahí puedes tomar algunos libros útiles que sin duda te ayudarán en tu aventura, vale. Vuelvo cuando los hayas leído todos. Vale, ¿cómo me largo? Por aquí. Un segundo, que había cositas que no recogí. Mira, aquí hay esto. Pieza Fénix. ¿Y esta caja de herramientas? Fruta Dali. Ah, vale. Vale, pero espérate un momento. 6, 4. Es que están muy bajitos de nivel todos, A ver, lo que puedo hacer es fuera de cámara. Voy entrenando poquito a poco, ¿sabes? Porque si me tiro entrenando mientras grabo. Se lo pasaron muy bien. Vale, pues vamos a guardar la partida. Guardando. Guardado. Let's go. Y lo dejamos por aquí. Chicos, si queréis serie de esto, decídmelo, ¿vale? Este episodio es piloto. ¿Entendéis? Si queréis una serie, dejádmelo y la subiré todos los días más o menos sobre esta hora. ¿Vale? Subiré un vídeo de Coromón temprano y luego los otros dos vídeos por la tarde-noche, como siempre. Si os ha gustado, por favor, dejad un like que ayuda bastante. Coméntame cualquier cosita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.